Hola amigos y amigas de Tercer Tiempo, y hoy nos encontramos en el Parque de San Cristóbal, ubicado en la localidad cuarta de nuestra ciudad. Acá en este parque funciona la Escuela de Formación de Fútbol Unión Colombia, que prepara chicos desde los 5 hasta los 17 años de edad. Los invitamos a ver la siguiente nota que le hemos preparado para todos ustedes. Me la como. Nos encontramos en el Club Deportivo Unión Colombia y hoy nos acompaña el profesor Andrés Ibargüen. Profe, bienvenido a Tercer Tiempo. Sí, muchas gracias. Gracias por venir, por darnos la oportunidad de saludarlos y saludar a toda la gente del fútbol de la localidad. Profe, cuéntenos un poco cómo nace este club deportivo. Este club deportivo nace de primero del Espíritu Santo, porque estando en Casa Roca con Silvano Espíndola, él me dijo, postrate y Dios te va a bendecir. Después de eso ocurrió un fenómeno en la universidad, dice que teníamos que hacer un proyecto de empresa, empresarial, y ahí lo fui moldeando. Listo, profe, cuéntenos qué categorías hay actualmente en el club deportivo. Actualmente tenemos 8 categorías, iniciando con sus 5, que son los niños de 4 y 5 años. Sigue su 7, su 9, su 11, su 13, su 15, su 17 y su 21. Pero los 21 ya lo estamos promocionando, y los sub 17 a los clubes profesionales, como Santa Fe, La Equidad, Millonarios. Constantemente nos mantenemos haciendo la promoción con ellos. Listo, profe, ya que usted habla de promoción, entonces quisiéramos saber qué jugadores han salido de su escuela de formación hacia el fútbol profesional colombiano. Bueno, nosotros tuvimos la fortuna de tener jugadores acá en su inicio, como Eder Álvarez Balanta. Cuando iniciamos en La Esmeralda estuvo Eder, después pasó por acá William Cuesta. Tuvo también en estos, acá en San Cristóbal, en la sede de San Cristóbal, tuvo 4 años con nosotros, lo llevé a Santa Fe, pasó por Santa Fe y pasó por la Equidad. Ahorita es segundo arquero en el equipo profesional, William Cuesta. Y también pasó el jugador Johan Mojica, lo tuvimos acá en nuestra sede trabajando antes de ir a compensar. También está vinculado a la selección Colombia de micro, el 10 de nuestro equipo 99, Julián Pardo. Él es el 10 de ese equipo de la selección Colombia de micro prejuvenil. Listo, profe. Digamos, ¿qué expectativas tiene usted de, pues, de todos estos muchachos que entrenan en el club deportivo? Y pues quisiéramos saber también qué expectativas tenía usted con los jugadores que ya ha promovido, como Eder Balanta. Bueno, nosotros la expectativa que tenemos, la primera es que estos niños se formen de tal manera de que en todos los aspectos haya una madurez integral como persona y como futbolista, que sean personas responsables, que tengan ética, y promocionalmente les estamos dando a ellos que cuando lleguen a un club como Millonarios, Santa Fe o La Equidad, que vayan haciendo el pinino a ser grandes, ellos, los profes allá, los tomen como ejemplo para otros niños, y que esto también, el fútbol, la parte de formación, les sirva, que si no son futbolistas profesionales mañana, les sirva para hacer una carrera profesional y tener un comportamiento como persona de bien, para ayudar a la sociedad, a que muchos niños, también muchos compañeros, salgan adelante. En el caso de los que ya se promocionaron, de que están en el exterior, nosotros esperamos de ellos una ayuda también, ¿sí? Así sea económica o así sea que nos visiten, porque es el plus a que otros niños nos utilicen para salir adelante, ¿sí? Como escuela de formación. Es. Profe, ya para finalizar, una invitación para que los niños pues vengan a la escuela o al club deportivo, para que ustedes pues sigan forjando a esos futuros jugadores de la Selección Colombia. Ah, qué bien. Nosotros estamos abiertos a todos los que sean talentosos,
y los que no sean talentosos. Estamos abiertos, así de puertas abiertas para que vengan y que con sus condiciones y con sus sueños que tienen, acá se los vamos a ayudar a salir adelante para que los hagan realidad. Y estamos trabajando martes, jueves, en la mañana a las 8 de la mañana, jueves 8 de la mañana, o sea, trabajamos mañana y tarde, 8 y 4 de la tarde, para los que estudian en la mañana y los que estudian en la tarde. Y los sábados y los domingos a las 10 de la mañana en el Parque San Cristóbal. Listo, profe, muchas gracias y muchas gracias a todos los televidentes. Vamos a seguir con más información con nuestro compañero Carlos Castañeda. Bueno, y seguimos acá con Tercer Tiempo en la categoría sub 5 y nos encontramos con unos calidosos y unos niños que están empezando a formarse en esta escuela. Hola, tu nombre, por favor. Es Luis Camilo Valencia Mina. Luis, ¿por qué te gusta jugar este deporte? ¿Por qué te gusta practicarlo? Porque quiero ser un buen futbolista de jugar el partido. Muy bien, ¿cuál es tu mejor jugador? Mi mejor jugador es James. ¿Y en qué equipo quisieras jugar? En James. ¿En el Real Madrid? Ajá. Muy bien, y nos encontramos con tu nombre, por favor. Juan Felipe Valeno Soles. Juan Felipe, ¿qué es lo que más te gusta para venir a esta escuela? ¿Por qué te motiva a venir a esta escuela? Porque me gusta el fútbol. Porque me gusta jugar. Es mi deporte favorito. Continuamos con más información de las siguientes categorías de esta escuela.